ministro, don Adolfo Suárez. Casi todos los líderes de los partidos políticos y coaliciones acudieron a votar en las primeras horas de la mañana. Importante es el paso que acabamos de dar en la evolución política que entre todos estamos llevando a cabo. Día 3 de abril, elecciones municipales. Vota, porque tu municipio es asunto tuyo. Buenas noches, Alaska y bienvenido. ¿Qué es la modernidad? ¿Cómo me lo preguntas a mí? Eso es una cosa muy difícil. Yo ni siquiera lo sé, porque yo es una cosa que no considero. Se puede decir que es una auténtica nueva enfermedad. Al menos estadísticamente, ha partido de cierta promiscuidad homosexual. Empezamos hoy un nuevo programa, pero os recomiendo que no lo veáis. Yo porque no puedo evitarlo. Si pudiera, no vendría ningún sábado. Esta ley, calificada de pacata por los más progresistas y de inmoral por una parte de los médicos y algunos sectores sociales, autorizaba la interrupción del embarazo en tres supuestos. España se honra en recibir a los más ilustres dignatarios de las comunidades europeas y de las naciones que las integran. No hace tanto tiempo cuando Ernest Hugh abrió camino. Abrió camino y sentó las bases de nuestra sanidad de hoy, gracias a esa Ley General de Sanidad. Berlín, como acaban de ver, es un clamor de libertad. Miles de personas han tomado literalmente un muro que hasta hace 24 horas significaba la división entre el este y el oeste. El nuevo centro de arte Reina Sofía, instalado en el edificio del antiguo hospital de la Glorieta de Atocha de Madrid. Un invento extraordinario, el Instituto Cervantes, para nuestro país, para la lengua, para la cultura, para la navegación de este país por el mundo. La unión política y económica, la unión monetaria, llega a Maastricht. Maastricht, una pequeña ciudad holandesa. Arantxa Sánchez Vicario consigue por segunda vez en su carrera, en 1994, el triunfo en Roland Garros. Tampoco han podido ni Melchor Mauri, ni es que la marcheta, ni es que el ritmo de Miguel Indurain ha sido tremendo. Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones. I met 25-year-old Stanford PhD students, Sergey Brin and Larry Page, who have started an internet search company called Google. Bienvenidos a Gran Hermano. Bienvenidos, como les decía, a la vida en directo. Son en este momento las 9:30 pasadas del día 23 de abril, el día de San Jordi. Quiero que mis primeras palabras en esta noche, que es una noche de alegría, mi primer pensamiento es para todos los españoles. La otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo. Os voy a dar un consejo para cuando vayáis a la compra. Fijaos bien, que muchos precios no vais a encontrar ya en pesetas y en euros. Y hay dos vagones reventados. Es un convoy que venía con gente. Hay muchísimos heridos. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Se trata de un pequeño cambio en el texto legal. Es un momento que es difícil de describir, ¿no? Esto pues, ha costado mucho de conseguir. Es maravillosa y bueno, compartirlo con este grupo de personas.
Milers de visitants han pogut contemplar des de ací mateix a través d'este canal l'eixida dels velers. La quiebra del cuarto mayor banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers, ha acrecentado la crisis internacional del sector financiero. Los inversores más arriesgados no quieren saber nada del sector financiero, porque lo peor aún no ha pasado. Levantarse al amanecer, hacer cola en el frío, el ritual se repite cada mañana en las oficinas madrileñas del Instituto Nacional de Empleo. ¡Francés, Sefer Iniesta! ¡Está! ¡Voy fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! La plataforma de afectados por la hipoteca reclama a las puertas del Banco Popular que la vivienda es un derecho y no una mercancía. Fratelli e sorelle, buonasera. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo. El gran reto al que se enfrentan los participantes es evitar que la temperatura media mundial aumente más de 2 grados. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Iglesias Turrión. El Parlament, y cito textualmente de la ley, obro cometes, celebrará una sesión ordinaria para efectuar una declaración formal de la independencia de Cataluña. Las mujeres somos la mitad del mundo y esta huelga feminista es justa, está justificada y es necesaria. En definitiva, la composición del Parlamento la han votado los españoles y nosotros somos los que tenemos que traducirla en gobierno, que es lo que estamos haciendo hoy. Y lo hacemos con las dos únicas vías que existen. Una es el diálogo y la otra es el acuerdo. De comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma. Todo preparado para la llegada de la vacuna a España y que llegará de forma escalonada. Las dosis en la primera etapa de vacunación serán limitadas. Las tropas rusas han entrado en Kiev, en la capital de Ucrania. Acaban de hacerlo hace menos de media hora y en estos momentos están sucediendo los combates en la capital. La sequía se agrava en nuestro país y ya hay varias zonas que sufren una sequía de larga duración, es decir, que desde hace 3 años llueve menos de lo normal.